fucking junk, yo, I'll bust him in the eye, and then I'll take the punks out feeling. Sexta fecha del torneo de la Primera División C, visita al estadio Ramón Roque Martín para el enfrentamiento entre Guayurquiza y el local JJ en un encuentro que parecía no disputarse en un principio por las inclemencias del tiempo, pero el árbitro Américo Monsalvo entendió que las condiciones estaban dadas y se jugó este partido en el que finalmente fue victoria del elenco de Guillermo De Luca en un parejo encuentro donde en el segundo tiempo se vio lo mejor a partir de los ingresos de Darío Duete y de Gabriel Garcete, dos jugadores que abrieron la cancha, que generaron las mejores situaciones de gol y que marcaron los goles para este triunfo de Guayurquiza, que por el momento lo pone arriba de todo en la tabla de este competitivo torneo de la Primera División C. Los invitamos a ver las mejores imágenes por Guayurquiza TV. La pelota que llega al área es un tembladeral, así es difícil para los jugadores hacer pie y quedó allí la pelota boyando, sacó el remate el jugador de JJ. Va Galeano con el córner, levanta centro, pasado al medio del área, cabezazo, Cano. ¡Cano, un gran axe! Valente por la izquierda para Colombaro, viene Colombaro colocando centro, no, amaga, se viene Colombaro, viene colocando el centro por el segundo palo, sale el arquero Iván Noy. Guayurquiza por la izquierda con Colombaro que la tira arriba para Monzón, está en primero, viene Monzón, le puede pegar con, no lo pone para Valente y larga la pelota de Valente y Noy la toca al córner. Monzón, Monzón para Valente, Valente que le juega para Monzón, Monzón para Valente, dentro del área está el primero, viene Valente y no, lo tocaron justo, pero viene Valente colocando centro, Noy. Para Macalic, resbala pero le queda otra vez a Galeano, Galeano que amaga, coloca centro, primer palo, viene Matías Cano, por un pelito, ganando y ganando las espaldas de los rivales. Y se la lleva Colombano por la punta derecha, coloca centro, viene para el medio para la entrada de Ezequiel Vidal, pero el arquero Iván no sale. Esquini va a mandar centro de zurda, viene el centro en el medio del área, le viene a Vidal, le va a quedar a Valente, y por el cuerpo Cortina y le saca el córner. Queriendo buscar el desborde por la punta izquierda, bien contra la raya, aparece el negro Ortiz, viene el centro, sacó de cabeza. Bien plantado Luis Huevo. Monsalvo, si ve algo, cobre punto. Viene el centro de Galeano al medio del área, cabezazo del primer palo, la salva Cano. Cano con unos reflejos felinos, la saca con mano izquierda al córner. Va a sacar este centro hacia el área de JJ, viene el centro de Monzón, es el costado izquierdo para Valenti que cabecea, pero la pelota le rebota en el techo de la cabeza al número 9. Va a adelantar el número 10. Poblada el área de jugadores de JJ, viene haciendo el primer palo, le queda lleno más a Malerba, tiró al arco y la pelota pega en la parte externa de la red. Este Macalic, gran maniobra del portero. Sí, con qué seguridad sigue jugando siempre Matías Cano. Le queda Valente adentro del área, viene Valente y le puede puntear, viene Valente y sale Iván Noy. De Guayurquiza, va a venir Galeano con el centro, la pone con el buscapié y la pelota que rebotada. Perdió, pero la consigue otra vez Colombano. Colombano que le cuesta hacer pie, viene Colombano, tiró el arco. ¡Oh, no! Y por arriba del travesaño le rebotó la pelota, le resbaló la pelota en las manos. Américo Monsalvo, la consigue otra vez Valenti. Valenti que la pone buena para Colombano por la punta izquierda. Se viene Colombano, se va a meter al área. Viene Colombano, le va a probar de zurda, coloca el centro por atrás. Viene el tiro de Monsalvo al arco y no. El tiempo ha sido parejo también el de trámite del encuentro. Ahí la tiene Parisi por la punta izquierda, tiró al arco. Y buena intención, aunque un poco desviado el remate. Es Mancilla, pero la tiene Villan que coloca otro centro al área. Le va a quedar a Valenti, no. La consigue Colombano al arco. Remate desviado contra el palo derecho. Avanza para con pierna derecha colocar el centro del segundo palo. La pelota queda allí nomás. Y Matías Cano. La pelota pegó en el travesaño, me pareció a mí. La viene a buscar Parisi. Viene Parisi por la punta izquierda. Tira atrás. Bien. Sale otra vez allí Valenti tirándola para Garcete. Garcete que le juega para Duete. Está el gol. Viene gol. ¡Gol! ¡Gol! Frente a la marca de cuatro jugadores, la pierde, ahora viene el remate al arco, ¡Cano! ¡Cano que manda la pelota al córner! ¿Quién fue el de ese zapatazo? Sacanini, a ver. Mancilla, camiseta Mancilla, número 15. Sí. Esquini González con este lateral, la juega para Valenti. Le pasa la pelota entre las piernas, viene el tiro al arco de Garcete y el arquero Iván Noy. La juega para Luis Lobo, esquiva la marcación de Garcete de zurda, manda el pelotazo al medio del área, la cabecea en el camino para Parisi. Aparece Matías Cano. Gabriel Garcete punteando esa pelota para Leo Jarques. Jarques que la pone adentro del área para Garcete. La para. Está el segundo. Jarques, gol. Gol, Garcete. Gol.